Vamos a desempapelarlo, vamos a ver cómo ha quedado. Parece que generalmente bien, lo voy a sacar al sol, que seque bien. Ya sabéis, este barniz está muy bien, pero no seca tan rápido como los barnices convencionales, ¿vale? Los normales. Pensad que esto es un barniz asfáltico, no sé qué. Aquí os lo pongo. Porque compré dos botes, pero tenía ahí otro. He gastado un bote, más o menos un bote, porque es que tenía uno empezado y he hecho menos de un bote. ¿Vale? Es este, que viene de Náutica de Droguería Ramírez, ¿vale? Está muy bien, es muy duro, la verdad. Así que vamos a sacarlo fuera al sol, que tire bien, porque tenemos piezas todavía pendientes. Que habrá que... a ver si puedo hacerlas hoy. Estaría muy bien y las dejamos ya hechas, como por ejemplo la puerta, como por ejemplo el alerón, que hay que quitarlo también. Y creo que ya está, no sé si alguna tontería más me suena a mí. Y afuera vamos a ver mejor cómo ha quedado. El portón tenemos pendiente, la parte alta del portón, que hay un bollito. Y estoy pensando que yo tenía que haber comprado la barra esta. Me parece que la voy a pedir hoy. Hoy recojo piezas a partir de las 12 de la Ford. Todo lo que me ha llegado. Si es que ha llegado todo. Supuestamente, seguramente, llegaba todo. Pero que si no, pues recojo lo que haya. Voy a pedir la barra esta. Creo que eran unos 50 y tantos euros. La barra que va ahí. Y ya, le pongo la barra, pongo el paragolpe y no hay que quitarlo nunca más. ¿Vale? Por eso es, sobre todo. No por otra cosa. Porque no quiero monta, desmonta, monta, desmonta. La guía para golpe, no sé si la pedí, la de adelante. Si no, la pido también. La verdad que no me acuerdo. Se me ha ido de la cabeza. Me suena que sí, pero no estoy seguro. Se puede tocar, ¿vale? Está seco, pero se nota que no está seco. Normal, se tendría que pintar anoche. Ya os digo, todo el día al sol y está terminado. Ya veré si para pintar el portón y tirarle un plástico encima es suficiente el secado. Eso es lo que no sé. Pero el resto de las piezas seguro. Lo mejor de todo. Me encanta. Está bien pegado, ¿eh? Vale, que va a hacer un pequeño pulido en esta zona. Un sucio, digo. Yo he visto negro y digo, ay, que se ha llevado la pintura de al lado. Pero no, es suciedad. Me refería a donde iba pegada la cinta. Aquí se nota un montón la línea. Espero que vaya bien el pulido. Bueno, se nota un montón, tampoco te creas, porque ahí va la puerta y demás. Se va a pulir la línea, ¿vale? El corte. Aquí apenas se nota. Abajo se nota más, porque había mucho daño cerca y no me quería meter demasiado en la bisagra. Mira, la boquilla que se me cayó ayer, que salió disparado el bote. La encuentro hoy. Mira, no corto, ¿vale? No corto la grabación. Sí, está todo muy puerco. Fíjate dónde la he metido. En su tapa. Fuera también. A ver qué bien va a quedar. ¡Oh! ¡Qué alegría, eh! Ya blanquito entero. ¡Oh! Esto tiene trabajito. Vale. Ha salido bien. Ha salido de una. Y excepto aquí que pinta la goma una milésima, la demás no se ha pintado. Perfecto. Se quita con disolvente, ¿vale? Es fácil. Pero no ahora, ¿eh? Cuando esté muy seco. Hostia,
Digo yo, algo me frena, ¿sabes? Y tenía el gato puesto. Aún así no se ha caído, o sea, ha ido con el gato, como es delantera. Vale, lo dejo aquí. No voy a cerrar la puerta, ya lo he cerrado una vez sin querer. La dejo así simplemente para que no pegue la goma, ¿vale? Voy a quitarla del otro lado y lo vamos a dejar que seque, tranquilo. Bueno, vamos con la ventana, la puerta, es decir, la ventana. Voy a coger el filito para no pegar en el panel. A ver si no se cae. A ver, aquí realmente solo tenemos un bollo aquí. Ya está. Voy a... Uy, parecía, pero no. Voy a limpiarla bien, voy a poner a cargar el compresor. Lijamos, masilla, porque es algo muy leve. No necesita ni siquiera extracción. Y matizamos entera. La maneta creo que no la voy a hacer, porque es que si no, vamos a tener que desmontarla y todo y va a ser peor. Bueno, que al final me tuve que ir y todo, porque teníamos que hacer cosas. Ya la limpié antes. Yo creo que solo tiene el bollo este, ¿eh? Ha limpiado, pero yo no veo nada aquí con los reflejos del sol. Y yo no la voy a mover de aquí. Voy a pasar la mano, mágica. Por cierto, ya he ido a la Ford. Tengo allí todo y me ha llegado el paquete de Polonia, si no me equivoco. Creo que es eso. Si no, a lo mejor otra cosa, pero no. Creo que es eso, porque me ha venido por Seúl y el de Polonia venía por DPD, así que debe de ser. Esto no tiene bollo, ¿vale? Hecho, es aquí y es muy leve. Voy a lijar, voy a imprimar, que quiero pintarlo ya. Y el alerón lo voy a desmontar y lo voy a lijar también. Tengo que hacerlo, tengo 2 horas, porque me tengo que ir otra vez, sí. Son muchos problemas y son muchas vueltas. Paso el día dando vueltas y haciendo gestiones legales y de todo tipo, vamos. A ver, esto va a ser fácil. Ya mete 120, también se voy a meter 220, pero bueno, yo pico la 120 solo aquí, solo en el daño. Hostia, ¿esto tiene masilla aquí o imprimación? Esto es masilla, la hostia. Esta puerta ya ha tenido golpe, tío. Pero si el coche era nuevo, mira, aquí tiene, ah no, es manchado. Si el coche con 30.000 kilómetros ya tiene un golpe aquí, esto no me jodas, tío. Bueno, sorprendente pero cierto. A este coche ya tiene una reparación en la puerta. Con 30.000 kilómetros. Llevo 3 años con él y es de 2018. O sea, es que no ha dado tiempo, tío. No creo que sea una imprimación con lo carne. Juzgad vosotros, no lo sé, la verdad, ¿eh? No sé cómo va Ford, pero no me suena, ¿eh? He querido llegar a la chapa y la verdad que lo hundió más. Pues nada, un poquito más de masilla y ya está. No voy a liar a sacar la chapa, a descubrir entero, a sacar las potes. No es mucho, ¿vale? Así que nada, le vamos a hacer lo que ya le hicieron. Vale, ya tengo la masilla hecha. La vamos a echar aquí. Ahora unas cosas os digo, ¿vale? Me voy a dejar que eche la masilla. Primero he hecho demasiado. Pero bueno, le voy a echar un huevo y así le puedo dar la forma sin tener que echar masilla otra vez. Me he colado de masilla, tío. He hecho demasiado. A ver, voy a tirar esto. Vale, ya que he estado lavando la espátula también. A ver, nosotros vamos a echar pintura solamente aquí. ¿Por qué? Porque ya voy a aprovechar. Ya que estoy yo, como he pintado la aleta, coge por aquí, porque esta puerta es derecha. Esto de aquí tiene que llevar el mismo blanco que la aleta para asegurarnos que sea, o sea, que el color junte bien, ¿vale? Se vea perfecto. Pero de aquí para allá no vamos a echar nada de pintura, porque esta puerta junto a la otra, supongo, bueno, ya no será, no sé si era el color de fábrica o si eso era masilla, pero bueno, esta puerta junto a la otra cuadra perfecto, que el color en este coche cuadraba bien. Entonces no vamos a tocar, vamos a echar pintura solo de aquí para acá, por si acaso descuadra, aunque es el mismo código color, todo igual, pero puede descuadrar, aun siendo el mismo código color. No nos la jugamos y nos aseguramos que esta puerta cuadre bien. La otra, pues como no hay que pintarla, en principio tengo que limpiarla bien porque tiene de haber pegado cinta además, pero en principio no hay que pintarla. Entonces nos la jugamos. ¿Que no cuadra? Pues lo mismo, se lija entera y aquí se echa pintura, ¿vale? Aquí hay que lijar fino, porque solo vamos a echar barniz, que no se van los arañazos. Os lo voy explicando, ¿vale? No es difícil. Voy a desmontar el alerón para lijarlo también. Vale, el alerón tiene aquí 4 tornillos del 10, parecen. Yo busco la herramienta. Y creo que el alerón lleva como una cinta doble cara. Yo no se la he puesto porque hacía falta pintarlo. Pensaba que yo iba a ir a la ITV y demás, pero al final no. Al final hemos abortado misión y lo vamos a dejar mucho más avanzado el coche. Quizás no terminado, pero casi, casi. Vale, entonces nada, ya le voy a pintar el alerón hoy. Así mañana lo puedo volver a montar ya pintadito.
Vale, para quitar el alerón tiene un trabajito, tiene unos clics ahí un poco coñazo. Por cierto, tengo ya el de este con el alojamiento para la cámara. Está allí. Pero vamos, vamos primero con lo importante. Hostia, el portón, se me ha olvidado esto. También hay que hacerlo. Ah, ya. Vale. Y la lucecita. Vale, aquí tenemos el problema este. El bollito que tenemos aquí. Que me jode mucho, pero yo no lo puedo dejar. Bueno, tengo aquí la cámara, o sea, la cámara aquí, que yo ya la tenía, la tengo que limpiar un poco. Y aquí tengo el cacharro este, pero con cámara. Lo que estoy viendo es que no tengo bastante cable, veremos a ver cómo va esto. Falta parte de una clavija, a ver si las clavijas que hay abajo pertenece a la cámara. ¿Vale? Son iguales, solo que tiene un boquete para la cámara. Fin de la historia. Ahora la pregunta del siglo. Es esa. La cámara donde conecta. Porque esto irá aquí así. Vale, esto se abre. Vamos a ver quién me escribe tan pesado. Bueno, pues tenemos esto listo. Listo. No he grabado mucho. Por cierto, de la cámara tengo un problema. De los que os gusta a vosotros. Tengo un problemita con el cableado. Básicamente, que no tengo el conector de la cámara. Y creo que es porque este portón no trae cámara y no trae conector. Y yo tengo el cableado de este portón y no del mío. Tenía otro tramo de mi cableado, que lo tengo allí en una caja, pero es el del lado allá. O el de aquí. Pero en el lado contrario es donde está lo de la cámara. De momento lo dejo, preguntaré en Ford, ¿vale? Voy a mojar el suelo y empezamos. Por lo que a mí me jode cuando me entra agua, ya es que estoy yo mojándolo por gusto, ¿vale? No, hombre, la verdad es que se pega menos polvo. Las cosas como son. Sin gafas plástico, porque ponerle un plástico al suelo no vea. Yo creo que ya es suficiente. Pintura, directamente a su color, ¿vale? No le vamos a echar otro color, que hay cada tontería y un poquito y otro poquito. No llegar aquí, importante, pero tengo aquí jodido, así que le tengo que dar un pulverizadito aquí. Pero no llegar a al filo de aquí. Importante también que ya tiene polvo, tengo que darle un limpiadito. Ya le he dado con alcohol isopropílico, no le voy a dar más. Voy a darle un limpio ahora, un soplado más bien así, y fin de la historia. Acá hay un poquito de polvo, ahora mientras empapelaba, ¿eh? Al mover también todo esto. El alerón lo mismo, el alerón lo he hecho dos veces, está limpio, limpio. Portón igual. Simplemente un soplado y ya está, voy a hacer la pintura. Voy a hacerla, no, voy a cogerla, que está aquí. Vale, aquí la tengo ya. Era colarla y echarla. Esto es sencillo. Pero primero, se me olvidaba, vamos a hacer el sopladito con el soplador. Tengo aquí una malla esta de polvo, pero lo que me hace falta era encontrar el soplado, que no sé dónde lo metí. Igual se ha quedado fuera. Bueno, no pasa nada, voy a un toque sin echar pintura.
La primera es la frente, ¿sabes? No me acordaba yo que esto no estaba cogido. Esto solo está puesto ahí. Bueno, vamos a barnizar ya, ¿vale? He pintado el plata, finalmente lo he pintado fuera. Finalmente no he usado la pintura que os he enseñado de un principio. O sea, sí la he usado, pero al secar se veían todos los arañazos de la lija que era súper fina la que he usado, que no es normal. Y ahora he pensado yo que es que el plata ese debería de llevar un fondo negro, si no me equivoco. Entonces, he cogido, he mirado adentro y tenía otro plata, porque no tenía negro, ¿vale? Tenía un plata llantas, silver llantas, silver no sé qué. Le he dado a esa, desde esa pintura, se veía prácticamente parecido y que se ha quedado perfecto, ya no se veían los arañazos, ¿vale? Como una pintura normal. Pie de aire, tío. Bueno, y ha quedado muy bien. Y después le he dado un pulverizado con el plata crome ese que habéis visto, que os he enseñado, ¿vale? Y se ha quedado de lujo. Están allí. Muy importante no pintar dos colores juntos, porque uno pulveriza al otro. Es algo obvio, pero pasa, ¿eh? Así que voy a barnizar, ¿vale? Ha quedado muy bien, la verdad. El arrugado normal que trae de fábrica, quizás un poquito más, una leve motita, pero en general muy bien. El alerón, tres cuartos de lo mismo. Ha quedado muy bien, de hecho hace un rato ya. Está bien. Es que no quiero tocar la pieza, pero sí, está, mira. Han pasado unas 3 horas. ¿Pero veis mi huellita? ¿Veis mi huellita? Me no toca tratar mucho. Ya le he abierto y toque entre aire, que se vaya secando. No lo voy a secar al sol porque la hora es que ya... Serán las 7:30 por ahí de la tarde. No conviene porque después lo que tenemos es humedad de la noche, el rocío. Entonces, nunca mejor dicho, el rocío. El bollo no se ve nada ya, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí. Mañana por la mañana sí que lo saco. Tema piezas. Es un plata muy clarito, ¿eh? Se ve muy clarito. ¡Hostia! Que voy a tirar el alerón. ¿Qué os parece? Yo creo que está guapo. Muy clarito, pero es un plata. Para que destaque. Vaya por Dios. Ahora es el otro. ¿Vale? Yo creo que va a quedar bomba. Así que para acabar el vídeo os voy a enseñar las piezas. Las voy a abrir yo, las voy a ver yo. Sobre todo el paquete que me viene de Polonia. A ver si no me la han pegado. Espero que no. Porque la caja es de yo no sé qué. No tiene nada que ver el asunto. Pero claro, es una pieza de desguace. Ser cristal. La luna de custodia trasera izquierda. No sé, nunca sabía que se llamaba luna de custodia trasera izquierda. O sea, luna de custodia. Se llaman así. Trasera o delantera. La delantera también los coches tienen alguna chiquitita. Vamos a abrirlo todo. Os lo muestro, excepto la pieza que ya habéis visto,
que la pinta delantera, la tenemos completo. Vale, tendríamos esta, que es la que tengo yo del otro lado. Con una mano está complicado. Si me ayuda un pie, está más fácil. Vale, la que va, en la que acabo de enseñar pintadita, en gris. Esto es de una batería, en la luna de custodia. Tengo metido aquí pasto de dos clases. Aquí viene. Vale. Tiene buena pinta. La han quitado bien. Iría ahí. Perfecto. Perfecto, colega. Un pegado y fuera. Vamos a dejar donde no se rompa. Que me ha costado mucho encontrarle. Ya no me acuerdo cuánto he pagado. Por cierto, muchas gracias al suscriptor que me mandó el enlace, porque me lo mandó, yo no lo encontré. Y mira que he buscado por eBay y por todos lados. No encontraba ninguna. Sí que encontraba alguna, pero cara. Pero esa estaba bien. Vale, aquí, grapitas del radar delantero. Creo que se llama radar, no sé lo que es. El tetón este, para que lo voy a abrir, ¿no? Del maletero, el tope. Grapita, son cuatro. Y esto. Esto es todo original de Ford, ¿eh? Ya estoy rompiendo todo. Como para devolver algo, ¿vale? No sé lo que es esto. ¡Ah! El emblema. El emblema, no. 30 pavos más IVA. Dios, esto. Ya está, no hay más. 200, acabáis de ver 200 y pico euros sin contar la luna. Y la tapita esta. Y no me había metido esta. 30 y pico más IVA. Me la tuvo que meter. O sea, 100, no, 200, sí, sí, 200, unos 250 euros en total. Sin exagerar, ¿eh? Todo esto. La luna custodia no. Solo esto son 77 más IVA o así, creo, ¿eh? Y aquí está la otra que la tenía yo ya. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No hemos hecho demasiado, pero casi casi me atrevería a decir que hemos terminado con pintura. Digo casi casi porque he visto ahí una pluma, mira, una pluma. Porque la aleta delantera derecha tiene un poquito doblado el piquito. Yo creo que lo puedo arreglar yo. Y no sé si he visto un bollito en algún lado que voy a intentar con lo de PDR empujarlo para afuera. Parte delantera, ¿vale? No tienen que ver con el accidente este. No sé por qué estamos así, pero bueno. Entonces, es posible que hayamos terminado de pintar. O a lo mejor hay que pintar alguna tontería más. Tengo que pintar la aleta, se pinta. El coche tiene que salir lo más perfecto posible. Pese a que es un coche de segunda mano. Pero yo lo voy a intentar de que salga lo más perfecto posible. Así que ya está, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo, que le dejéis like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que creo que va a ser de fiesta. Pero ya os digo que para la semana que viene, probablemente, meta el X1 ya. Y empecemos con él. ¿Por qué? Porque con el fiesta ya van quedando tonterías que se van a ir haciendo, pero ya no es tan fácil para a la hora de hacer un vídeo completo, de que me ponga a pintar y pues hay contenido suficiente. Sino ya quedan coñazos. Por ejemplo, el sillón me tiene que llegar, ¿eh? Lo pedí, 300 y pico euros. Me tiene que llegar pronto. Y el tema del cablecito de la cámara, preguntaré en Ford, ¿vale? No, no está en la clavija. Necesitaré el ramal de cables completo. A lo mejor eso es lo que va a conectar a las clavijas que no hay abajo. No lo sé, porque este portón no traía cámara, el mío sí. Y yo me he guardado un tramo de cableado que está aquí, fiaros, para que no os engaño. Este, veis aquí lo típico esto del maletero, es un tramo, pero la cámara creo que está en el otro, porque ahí no está. La clavija no coincide ninguna con la cámara. Mala suerte también. Mi portón estaba retorcido. Mi portón yo no sé dónde está, eso lo tiré, me parece. Se tiró. Se tiró, ¿no? Se llevó a la chatarra. ¿Para qué lo quería? Le quité la mayoría de las cosas, pero se ve que no le he quitado todas. Bueno, que nos vemos la próxima, ¿vale? Sí será de fiesta, pero pronto, la semana que viene, seguramente empecemos con el X1 a despuntar y lo tengo en venta. Todos los dos X1 con el chasis de un lado, el otro chasis, el motor este, todo, todo, lo tengo en 12.000 euros, pero como nadie le interesa porque lo ve como muy caro, ya demostraré yo que no es tan caro, que se puede sacar pasta.